Soy Daniela Moreno Cabello y soy de Milpa Alta, en el espacio en el que nos encontramos. Pues creo que es un documental que todos y todas deberíamos ver. Creo que retrata de una manera muy, muy bonita, muy linda, pero también con un mensaje muy digno y muy, muy, muy rebelde, pues el caminar no únicamente de Marichuy como vocera de las comunidades originarias del país, sino también del esfuerzo constante del caminar preguntando de los pueblos originarios, ¿no? En todas las latitudes de nuestro país. Y creo además que nos permite conmovernos y conectar con esta ancestralidad también de lucha, ¿no? La historia de lucha de nuestras comunidades y reivindicar también el esfuerzo de caminar preguntando. Creo que desde tiempos ancestrales hemos sido las mujeres quienes hemos cuidado los saberes culturales que aún hoy permiten la supervivencia cultural de nuestros pueblos. Hemos sido nosotras quienes hemos encabezado muchas de las luchas históricas por la defensa de la tierra y los territorios, y que a veces la historia no le hace justicia a las mujeres, ¿no? Sin embargo, creo que ahora, más recientemente, también con la posibilidad de encontrar a mujeres como Marichuy y como otras mujeres referentes en la lucha de los pueblos originarios, también nos permite mirar con mayor comprensión, creo, pues nuestro quehacer comunitario y reconocer también el esfuerzo de las mujeres por hacer, ¿no? Por hacer, por volverse hacedoras de la historia, por volvernos también actrices, ¿no? Y agentes políticos y transformadores de nuestras comunidades. Aquí en Milpa Alta, Milpa Alta es la única comunidad dentro de la Ciudad de México que tiene su extensión de tierra 100% es área de conservación natural. Nuestra comunidad está compuesta por pueblos originarios, pero también por una gran extensión de monte, de bosque, de montaña. Lo que ha sucedido durante los últimos años es que ha habido un uso indiscriminado de los recursos, de los elementos de la naturaleza. Hay tala clandestina, caza furtiva, pero además de eso hay un proceso político en las comunidades en los que los partidos políticos, el gobierno ha intervenido y ha dividido sin duda nuestra comunidad. La lucha que abanderamos nosotras, las jóvenes comuneras de Milpa Alta, es una lucha por la defensa de nuestra tierra y nuestro territorio. Hacemos trabajo en las comunidades, intentamos promover ejercicios de reflexión, espacios de compartición y promover las asambleas comunitarias. Pero además de eso, participar en el monte. Queremos invitarles a que conozcan de nuestro trabajo en Milpa Alta, a que se acerquen a nuestras luchas, que también son de ustedes. La defensa de la tierra y el territorio no únicamente es de los pueblos originarios, es para todos y para todas. Y al igual que los compañeros y compañeras zapatistas, reconocemos que nuestra lucha también es por la vida.